felicitar tanto a Jessica Albiach como a En Común Podem. Zorionak eman nahi dizkiogu Jessica Albiachi eta eskerrak ba, kanpainan parte hartu duten Eza Podemoseko langile guztiei eta baita ere gure proiektuan sinistu duten bozkatzaile guztiei eskerrak eman. El escenario era muy complejo, podríamos hablar del efecto Illa, de la polarización en los debates y también de la baja participación. Entendemos que ha sido un éxito el resultado de En Común Podem. Hay algunas malas noticias, podríamos hablar de la baja participación que nos debería llevar a una cierta reflexión. Es verdad que tiene que ver con la pandemia y con la crisis sanitaria que hace que muchas personas quizás decidan no ir a votar ese día y quedarse en casa, pero también creemos que está relacionada con una cierta desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y hacia las fuerzas políticas. Creemos que debemos de hacer un esfuerzo para que se conforme un gobierno que realmente haga frente a las necesidades urgentes de los catalanes y de las catalanas, porque esa desafección también puede ser un caldo de cultivo para otra mala noticia, ¿no? Que es el resultado de la derecha, que cada vez es más extrema derecha. Por lo tanto, es una llamada de atención a las fuerzas políticas, vuelvo a repetir, para conformar el mejor gobierno posible para hacer frente a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Y ante eso creemos que es necesario un cambio profundo que tiene que ver también con la propia composición del Parlament en Cataluña. Hay una mayoría, una clara mayoría parlamentaria de izquierdas, por lo tanto entendemos que es una oportunidad para el cambio. En Común Podem va a Orreongo de la Nola, va a Pisarra Iñez, subir que eraikiz eta bueno, eta denon eskubideak mahai gainean jartzeko, ez, prest. Será a través del diálogo como podremos afrontar entre todos y todas las grandes dificultades y los retos que se van a dar en los próximos meses.